Okay, let's go. Flow. Temazo, ¿eh? Tú sabes. A ver. Está guapo, coño. El ritmito está chulo, ¿no? O sea, aunque no te guste la voz, pero el ritmito, como canta, eso tampoco. Que yo respeto, ¿eh? Solo es curiosidad. Con Carpa. ¿Quién es Carpa? ¡Hey, yo! Estoy comiendo, ¿eh? Estoy comiendo. ¿Y yo? ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? No se ve esto. Mira mucho. ¿Ahí? Sí, así sí. Estoy comiendo, ¿vale? Porque a ver, son las 3 de la tarde. Es que, claro, si hago stream tan pronto, o sea. Si fuese la base sola. Ya, la base está muy guapa, ¿eh? La base mola un montón, ¿eh? La base mola un montón. Yo sigo diciendo que un remix de Candy puede ser la puta polla. Yo lo sigo diciendo, ¿eh? Que sí, que es Justin, pero con lucecitas. Ay, Dios mío. ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Yo voy a entrar al Pokémon ya de allá, vamos. Yo no pierdo ni un segundo, ¿eh? A ver. Gracias, guapo, igualmente. Igualmente. ¿Qué de menú? Pues el cocido de ayer, pero le he añadido hamburguesita y pollo asado. Y ha quedado esta maravilla. Está brutal.
Sanísimo, sanísimo. Legumbres, pollito. voy a hacer directo hasta las 6, ¿vale? Que me tengo que ir. Porque hoy no bailo a las 8, bailo a las 7. Por eso he abierto stream a las 3. Para hacer más o menos 3 horitas, 2 horas y media, más o menos. ¿Sabes? Más o menos. Luego, dejar una radio. ¿Vale? Porque tú sabes. Faltan horas, no sé qué. Faltan horas. Está mal al ver el plato. ¿Por? ¿Por qué? ¿No le gusta? ¿No le gusta? ¿A quién no le gusta? Si esto es legumbre y pollo. Y hamburguesa, no tiene más. Esto está rico. No le mola la pinta. A ver, es que la pinta en sí estaría mejor si no añadiese el pollo y la hamburguesa. Aparte que ya quedan pocas legumbres. Y claro, se ve más pollo. O sea, pollo y hamburguesa con caldo que legumbres, ¿sabes? Tiene que darle por el ojo y verse bonito, tú sabes. Joder. Bueno, a ver. Mientras ella fregue. Es que será súper machista, ¿eh? Quien no entienda el contexto dirá, hermano. ¿Qué cojones? Descripción de Tinder. Hola, busco una chica que friegue los platos. Todo lo demás lo hago yo, ¿vale? Pero ella solamente que friegue los platos. Todo lo demás lo puedo hacer yo. ¿Sabes? No es por un tema. No es por un tema, tú sabes. Ni machista ni nada de eso. Es por simplemente. Tal cual, ¿eh? Simplemente porque no me gusta fregar los platos. Y claro, si ella lo hiciese, pues yo hago la comida, las cositas. Yo qué sé. Yo lo veo bien. O sea, a mí me dicen, hermano, tú solo frega los platos. Y yo te hago la comida, te la hago todo. A ver. Sea, no te puedes quejar, ¿no? ¿Dónde hay que firmar? Buenas tardes, Eric Guapetón. ¿Cómo está, bebé? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo van esos escritos, tío? ¿Qué tal todo? ¿Cómo vas? ¿Vas bien o qué? ¿Cómo va todo? Yo estoy comiendo. Vamos a seguir jugando al Pokémon. Me he duchado, tío. Y no. ¿Te imaginas? Me he duchado, tío. Me he duchado y no he mojado casi la venda, tío. O sea que de puta madre. A ver, el fisio me ha dicho que puedo mojarla. Pero yo qué sé, tío. Me da cosa que si la mojo, se empieza a despegar, me dure menos. Porque me dijo, te durará hasta el domingo, más o menos. Si me dura un poco más, pues mejor, ¿sabes? Llego y pidiendo que le hagan todo. No, al revés. Al revés. He dicho que yo busco una mujer que solamente le guste fregar. Porque yo odio fregar, me da asco. En plan, si yo tengo que hacerlo, hago, obviamente, pero que me da asco la grasita. Me da asco. Todo lo demás lo hago yo. Yo cocino, lavo, plancho. Yo lo hago todo, no pasa nada. Pero me da cositas, ¿sabes? Hay que ver. Esta juventud. Pero esta noche empieza la pelea final de la novela. ¡Bof! Que le hagan todo lo que no le gusta a él. Predicando con el ejemplo, ¿no? Haciendo todo lo que no me gusta. Lo que yo no haría, que me lo hagan, ¿no? Predicando con el ejemplo. La verdad que, bueno, todo un crack. Joder, busca una mujer que le guste fregar. Sí. Es que lo he dicho antes, digo. Alguien que no escuche el contexto dirá, ¿qué cojones, hermano? Tío, me da asco fregar. En plan, yo qué sé, pues lo hago porque tengo que hacerlo. Pero me da asco, tío. No es una cosa que diga yo, uy, qué guay, ¿sabes? Me apetece mucho. No. Vale. ¿Y vosotros qué tal? Los moderadores instantáneamente leer eso. Ayer conseguí no tomarme
ningún Red Bull ni ningún Monster. O sea, guay. Bien. Me he fallado. Pero es que hoy tengo 3 horas de stream. Luego, 3 horas y media de baile. Porque son 2 horas. 2 horas que doy yo. 2 horas que doy yo. Y 1 hora y media de entrenar. Rueda de avanzado. Es que no me da la vida. O sea, si no me tomo un Monster, me pego un tiro. Necesito fuerzas. Hoy he dormido bien, ¿eh? ¿Cuánto he dormido hoy? 8 horas, ¿eh? Ojo, ¿eh? Ojo, ¿eh? Hoy he dormido 8 horas, ¿eh? Yo en menos, ni tan mal. Pero escúchame, ¿ayer cómo dormiste 2 horas, cabrón? O sea, ¿a qué hora te acostaste? ¿O a qué hora o sea, levantarte, imagino que, no sé, a las 12. No, a las 11. Pero, ¿a qué hora te acostaste, cabrón? No, se ha hecho clip, tío. ¿Cuándo la fimosis? ¿Qué? Cuando la fimosis te jode la paja en la ducha. Hay que quererme por estos clips, verás. Dormí de nuevo a 11. Uf, Dios. Hostia, qué cara tengo, ¿no? Mira, tengo un trozo de comida. ¡Qué asco! Ah, no, es un reflejo, no es comida. Es el reflejo de la luz. Ah, no, mira. Es el reflejo. La bragado de Euronena. Joder, tío. Cuando la fimosis te jode la paja en la ducha. Ay, ¿la has puesto en el Discord, Eric? Soy un genio y no cobro por ello. Hombre, es un genio. Y pagarte, no te voy a pagar. Más que nada porque no tengo dinero. O sea, tengo un congreso en 20 días. Aún no he pagado nada. Y no tengo dinero para todo el congreso aún. O sea, con lo que cobre este mes, me tiene que llegar. Menos mal que el siguiente mes es mi cumple. Entonces, por ahí, ¿sabes? A los papis, oye, ¿me regalas solamente una cosa del congreso? Regálame, yo qué sé, tío. Regálame el full pass. ¿No ve? ¿Cuánto vale? A ver, poquillo. O sea, nada más que el full pass. Es decir, ir allí, poder estar en las clases, 100 euros. O sea, a ver, tampoco es tanto. Quiero decir, es un congreso tocho de Barcelona. Pues bueno. Cobraría a otra gente tontaina. De eso no te cobraría a ti, que eres pobre. Digo, eres mi amigo. Añadir canción de Moros. Ay, se me cae. Bueno, eso. Tiene euros del poco el puto. No, no, obviamente no es poco. Pero que es lo que cuesta solamente las clases. Entonces tú imagínate lo que me va a costar a mí el puto congreso. O sea, agüita con el congreso, ¿eh? Agüita de coco. Próximamente Steam Israel robando bancos. ¿Te imaginas? Hermano, qué guapo el Pepo. Pepo Thief. Thief, ¿no? Pepo Thief se denunciaría. Eso no lo cobro Johnny a cuatro patas en la esquina. No, a ver, con lo que cobre este mes, más o menos me llega. Pero claro, me llega es decir que me quedo a cero. O sea, para pagar todo y me quedo a cero, o quizás no llego. Entonces, pues no veas, ¿sabes? Es que, tío,
La puta gasolina está muy cara, tío. Nada más que la gasolina ya son 70 euros cada semana y media, dos semanas. Ve andando, sí, claro. A 35 minutos en coche voy andando, ¿no? Una puta. Yo todo lo tengo mínimo a 20 minutos. Todo. Todo. Que me lleven de DJ y nos paguen la gasofa. Bof. Ojalá, ¿eh? Ojalá, tío. Eso estaría cremísima, tío. Buah, ¿te imaginas? Qué guapo. Tiempo al tiempo. Tiempo al tiempo y paciencia. A ver, quizás en ese no. Porque es full cubano. Ahora, honestamente te digo. Te empieza a pasar canciones de timba y tal. Y entre que tú buscas y te haces una bestia tú solo. Porque tú, no sé. O sea, tienes tienes un muy buen gusto para la música. ¿Cuándo será Sarconte? Del 19 al 22 de mayo. ¿El qué? ¿El congreso o mi cumpleaños? Los besitos están movidos. Sí. ¿Por qué se ha movido todo? ¿Qué pasa? Está todo movido. ¿Por qué está todo movido? El chat tampoco está. Es verdad. ¿Qué le pasa al tío de verdad? El puto OBS, tío. ¿Qué coño hace? Ahí estás. ¿Qué le pasa al puto OBS, tío? ¿Qué haces? No me deja hacerlo más pequeño. No me deja hacerlo pequeño. Ah, pues nada, perfecto. Los subs también están movidos. Está todo movido. Ay, perdón. ¿Me cago en todo? Y no me deja. Es que mira que mira. Mira lo que hace. No puedo. Joder, de verdad, ¿qué le pasa, tío? No. Todo esto es desde que actualicé el puto OBS, tío. Es que de verdad. Ay, señor. Gracias por el hosteito guapo. Todo es desde que actualicé OBS, se movió todo y funciona como el culo. No puedo ni siquiera ni acortar, porque a ver, una cosa es la imagen de sub, ¿no? Pero aquí hay un recuadro enorme que quiero recortar para solamente manipular este cuadrado, no esto. Y no puedo. Se hace grande, se hace pequeño. Tercera vez que alojo para que salga. A ver, si es al principio, no lo tenía conectado. O sea, hace 10 minutos lo he conectado. Que es que siempre tengo que darle. O sea, aparte de que se abra, que ya se abre solo con un botón, tengo que darle a conectar. Y eso se me olvida. Quizás era por eso, ¿eh? Póntelo en la frente, tienes 25 culos. Te quito el audio con esos gestos y pongo una explicación del clítoris. Hostia, sería buenísimo, cabrón, ¿eh? Hostia, eso sería buenísimo, ¿eh? Quitarme el audio y ponerme una aplicación del clítoris, tío. Hostia, será muy bueno, ¿eh? Rollo Spanglish, ¿sabes? Como si yo fuese inglés. Como si yo estuviese en inglés hablando y el otro en español por encima contándolo. Hostia, tío, sería buenísimo. Eso, tío, que es el puto OBS, tío. Desde que lo actualicé funciona como el puto culo. No sé qué le pasa, tío. No sé. Me guardo el minuto y a lo mejor lo hago más tarde. O sea, más tarde, ¿no? Yo te nombro maestro del OCC. Es que es el puto maestro del OCC, tío.
Es que lo es. Pero siempre, además, ¿eh? O sea, los mejores clips de mi canal son suyos. O sea, no hay nadie que supere a, haciendo clips. Nadie supera a Eric. Porque tiene una imaginación brutal. En plan, por ejemplo, el de las chavalas de, el del coño gordo. Ese tío. O sea, ese clip. Es que lo podría hasta buscar, yo creo. Porque es de los más vistos de mi canal. Y lo puedo hasta buscar, creo. A ver, un segundo, ¿vale? Mira. Ese clip es la polla. Claro, yo hablo y no me di cuenta. Pero él escucha cosas y dice, hostia, si lo paro aquí, yo no sé cómo lo hace. Yo voy hablando, claro, no voy pensando en lo que digo. Sí, pero no todo lo que digo, porque hablo mucho. Me tiro 3, 4 horas hablando sin parar. Entonces, claro, no pienso todo lo que digo. En cierta manera sí, pero. Mira, clips. Clips de mi canal. Visualizaciones. J. Otro cigarro roto. Estrellato. Ropa cara. Ay, la cover de ropa cara, tío. Hostia, espérate. Estos son los mejores clips, ¿eh? Mira, ¿ves? La del Hot Tub. 61 visualizaciones en Hot Tub, ¿eh? 61, ¿eh? No, este es brutal. O sea, este. O sea. Tenemos que hacer otra vez Euro Truck Simulator, ¿vale? Lo haremos. Tenemos que mirar radios. Radios para. Poder mandarles mensajes y que en la radio. Ah, no, coño, el puto copyright, tío. Me cago en su puta madre, es verdad. Hostias. Pues nada, ya no. Nada. Aquí parezco el risita, tío. RIP. Request impact risitas. Mira el cigarro, el cigarro, mira. ¡Pum! Que este es buenísimo, tío. Es que este es buenísimo, tío. El del estrellato, es que aquí hay clips, tío. Aquí hay clips brutales, tío. Ya, tío. Otra vez, mira. Estamos solo. Es verdad, en la cámara de arriba también se ve. En la cámara de arriba también se ve cómo saca el cigarro, mira. Toma. ¿Cómo ha cambiado meditación, eh? ¿Cómo ha cambiado la iluminación, los LEDs, la cámara, la posición de la cámara, el micro con el antipop? Que es una mierda eso. Mira. Brutal, brutal. Brutal, brutal, brutal. La cover de ropa cara. Este es un temazo. Este es un temazo, cabrón. La cover de ropa cara. Balenciaga, Gucci, Prada. Ojo, ¿eh? Ojo a la voz, ¿eh? Voz de cantautor, ¿eh? Brutal, brutal. Coño, que me mancho, tío, con el chocolate. A ver si encuentro el clip. A ver. Policía, arrésteme. El personaje de Super Fantasy. Policía, arrésteme. Ah, sí. Con esto hicieron vídeos poniéndome la canción de El Señor de la Noche. Yo empecé un directo así, ¿eh? Yo empecé un directo de perreo así. O sea, así empezó el directo. Imagínate a la gente flipándolo. Brutal. Brutal. Con el pelo, mira, mira, mira. Con el pelo tintado blanco. Brutal,
Full Dinio. Boom. Hostia, tío, espérate. Y por fin llegamos al clip que queríamos ver, que era este. ¿Cómo detectar a una andaluza cual sabueso by el depredador de Fuenlabrada? Claro. Claro. Sí. Sí. En fin. Los mejores clips siempre son de Eric. Bueno, ¿qué? ¿Jugamos o qué? Llamo aquí ya media hora dando, hermano. Si yo quiero jugar. Yo venía a jugar. Yo venía a jugar a Pokémon. Que de hecho tengo la categoría puesta de Pokémon. O sea que... Me quiere que me ponga ropa cara. Balenciaga, Gucci, Prada. Balenciaga, Gucci, Prada. Ya, pero no importa. A mí no me importa comer la comida fría, fría. Según cual sea, obviamente, ¿no? Según cual sea. Lo que no me gusta y lo que no puedo comer es la comida caliente, caliente, caliente. No puedo porque tengo la boca muy sensible, tío. Tengo mucha sensibilidad al calor. Y enseguida me quemo. Estoy pensando y claro, aquí me sale... A mí me gusta caliente, ¿sí? ¿Y la comida también? Vale, vámonos. Balenciaga, Gucci, Prada. Balenciaga, Gucci, Prada. Esto está por aquí. Pokémon. Pokémon. Hazte con todos. Caliente, caliente, oh, caliente, caliente, oh, ah. Temazo de Joaquín Sabina. Qué guapo, el sábado tengo un taller de iniciación de cha-cha-cha. Qué guapo, tío. Joaquín Sabina, ya es que lo he hecho en plan de aboleo porque no me acuerdo de quién es. No me acordaba de quién es, no me acuerdo del nombre. Lo tengo en la punta de la lengua, pero no me sale. ¿Qué iba a hacer yo? Ah, sí, pasarle esto a Adrián, un segundo. Hacemos así, hacemos... Así. Hacemos... Así. Hacemos... Así. Hey, let's go. Voy a acabar de comer, ¿no? También. O sea, estaría guay acabar de comer. Llevo media hora para comer. Tío. Segundo gimnasio Pokémon. Estamos aquí, ¿eh? El mando no va. Putada. Momento. Ahora.
Ahora, ahora. Vale. ¿Qué Pokémon llevamos? Dratini, Sudogudo, Marill, Clefairy, Electric y ¿qué nivel? ¿Vale? Llevamos eso ahora mismo. Hola. Usa Pokémon de tipo lucha, pero esto es random. O sea, obviamente esto es random. Pokémon de tipo lucha, mis huevos. Vale. A ver, no me conozco nada. O sea, voy a tirar para adelante. Me voy a encontrar con tipos a tope. Voy a intentar no abusar de la cámara rápida, ¿vale? No me voy a ir a contar, ya se perdió porque lo digo yo. A ver qué me saca, Fan Robin. Un Skitty, ¿vale? Agradezco, gracias. Adiós. Puño mareo. Bueno, puedo salir para curarme cuando quiera, ¿no? O sea, puedo salir cuando quiera para curarme, eso sí, ¿no? También sabéis de que me duelen los ojos. De que el fondo de Pokémon es blanco, tío. Y eso me revienta un poco los ojos, tío. ¿Sabes? Ah, y cada combate. Vale. ¿Puedo curarle? ¿Le curo o salgo un segundo? El Abelardo, tal cual, soy yo. Hola, Zuliza. Vale. A ver, aquí sí que lo uso, ¿no? Vale, vamos para adentro. Dijimos que el máximo era nivel 19, ¿verdad? De este gimnasio. Si no me equivoco. Hostia, tío. A ver. Pelipper. No recuerdo. Sí. 19. No, pues no. Ah, no puedo cambiar de personaje, pero bueno, da igual. ¡Dragoaliento! Chao. Voy a curarme, o sea. Es que si no es un coñazo, ¿no? Porque aparte no tengo muchas pociones que digamos. Vale. Seguimos. Me pica oreja. A ver. Es por aquí, ¿no? Creo que sí. ¡Sí! ¡Hola! Vale. ¿18? ¿18? ¿18? 18. Y 18. Guardamos. Y un save state por si acaso. No, otra vez. Se liquea todo siempre, tío. Save state. ¿Te imaginas poner carpeta del porno? ¿Te imaginas que pone algo de eso? Sería buenísimo. Soy Marcial. A ver qué me saca Marcial, ¿eh? A ver qué me saca Marcial, ¿eh?
¡Hostia! Un ponita. No, un ponita. Ha subido ataque y defensa de ponita, ojo. No, es ponita. ¡Hiperrayo! Hasta luego. Baja el ataque. Baja el ataque, hace tonto. Eso es. ¿Y qué podemos hacerle? Un resplandor y hace boom. Vale, bonita. Vale. ¡Boom! Entrená de luna a viernes. Pa que el viernes. Hostia, no le he hecho nada, eh. ¡Bum! No le he hecho casi nada, ¿eh? Pero le baja la defensa, así que. ¡Bum! Es muy eficaz, hijo de puta. Vale. Sigo bajando la defensa, o sea que el siguiente resplandor muere. Ataca el antes, es lo malo. Ah, pues perfecto. Perfecto, porque le estoy bajando la defensa y ahora le voy a hacer mucho daño. Ahora le voy a hacer media vida, yo creo. Casi media vida. Perfecto. Oye, se está resistiendo, ¿eh? El puto ponita. Joder, ¿eh? Vale, venga, muerte ya, por Dios. Muerte. ¡Otra vez! Claro, normal. Normal, he bajado la defensa especial un montón. Y encima crítico. ¡Toma por culo, cabrón! ¡Su puta madre! ¡Dios! ¿Cambiamos de Pokémon? No, en realidad no. Da igual que se mueran, ¿no? Da un poco igual que se mueran, o sea que no. Beautifly. Ojo. Vamos a ver inversión, ¿qué hace? Ala a cero, me mata. Me mata del tirón. Él es... ¿qué Pokémon era? Beautifly. Vuelo. O sea, volador. ¿Y qué le hago yo daño? No sé. Voy a sacar a Kenny. Adelante, Kenny. Bicho volador. Pues un rayo hielo, ¿no? A ver qué le hace. ¡Oh, feo! Muy eficaz. He acertado. He acertado con Rayo Hielo. Es que Rayo Hielo es muy buen ataque, ¿eh? Que Kangaskhan tenga. Bueno, que Kenny. Aún ha venido Kenny y aún ha visto que tiene el Pokémon, ¿eh? Aún no lo ha visto, ¿eh? El cabrón. 19. Torbellino. Atrapa. Es de agua. Atrapa ya al rival de 2 a 5 turnos. Ah, es una mierda. Es una mierda. Pensaba que era otro, tío. Pensaba que era otro. Pensaba que era otro, tío. Vale, gracias. Muy bien, medalla puño. Y ahora me da una MT, ¿no? Segunda medalla, ¿eh? ¡Bof! Y me he acordado de ponerlo, ¿eh? Nada, brutal. Brutal. Uy, el chatrino. Y me he acordado de ponerlo, ¿eh? Brutal. MO destello. Máquina técnica. MT-08.
¿Vale? Corpulencia. No. ¡Avalancha! ¡Eso es buenísimo! Ese era muy bueno, ¿no? Hacía mucho daño, ¿no? ¿Avalancha? Hostia. ¡Sube! Bien, 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 bien. Sin abusar de la velocidad, ¿ves? Bien. Vale. Seguimos, ¿no? ¿Aquí qué hicimos? ¿Aquí qué hicimos, tío? ¿Qué nos falta por hacer ahora, tío? A ver. No. No lo hago con nadie, la verdad. Sí. ¡Eh! ¡Ojo! ¡La caña vieja! Vale. Perfecto. Vale, pues aquí puedo capturar, ¿no? Aquí. Vale, me voy a poner la caña en el select. Caña. Asignar. No pican. ¿Y cuando pican? ¡Ha picado! ¡Coño! ¡Coño, qué rápido! ¡Hostia, qué rápido, ¿no? Que darle. Ay, coño, no pican. Joder, me ha asustado. Coño. A ver. ¡Oh! Me gusta, me encanta. Un Absol. Me gusta, me encanta. Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Vale, 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 vale. Me gusta, me encanta. Puedo quedarme media hora más, ¿eh? No tengo que estar a las 7, tengo que estar a las 7 y media. O sea que perfecto. Y en la ruta por donde bajas también puedes pescar, ¿no? A ver. Ahora hay varios sitios en los que puedo capturar, ¿eh? ¡Mote! ¿Quién quiere mote de Absol? ¿Quién quiere ser este precioso Absol? Nadie en realidad, ¿no? Porque ahora mismo hay poquita gente en el stream. O sea que... Le di a que no. Y más tarde, si alguien quiere serlo, pues le cambio el nombre y ya está, ¿no? Cuando consigamos el inspector de motes. Pues para no esperar aquí, ¿sabes? Porque no habla nadie, yo creo. Siendo sinceros. ¿Tú qué dices, Hermo? Pa 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 pa. Tú más guapo. Le pongo Arconte a este. Le pongo Arconte. Al Absol. Nah, más adelante. Vale. ¿Dónde más puedo capturar? Perdón. Que he usado el esto. Aquí puedo capturar. No, aquí no he capturado, ¿no? Aquí no había nada más. No. Aquí. A ver. Joputa. Joputa.
Joder, si le he dado. Hermano. Coño, es súper rápido eso. ¡Ay! Pero me cago en tu puta madre. Pero si le estoy dando. ¿Que le estoy dando? Hermano, le estoy dando. No entiendo. Le estoy dando. Así, así lo quito, ¿no? Así lo quito. ¿Vale? Esto es mentira. Mira. Mira. No entiendo. Ay, joder, ya sé lo que es mal. Ya sé lo que hago mal. Ya sé lo que hago mal. Le estaba dando al botón que no era. A ver. No está mal. No está mal. Puede venir bien. Podría ser peor que tocando a ti, ¿te imaginas? Buah. Vale, ¿dónde más puedo capturar? Aquí ya en ningún lado, ¿no? O sea, aquí ya sería volver, ¿no? ¿O qué? Ah, la carta, ¿verdad? ¿La carta quién era? ¿La carta quién era, tío? A Máximo, ¿no? Algo así. Era Máximo, ¿no? Algo así. De miedo. Máximo Meridio. Esta no es. Esta no será Máximo, vamos. Máximo, ¿estás? ¿Chocho? Máximo. ¿Sabes lo que tengo ganas de hacer? Subir de nivel al Absol. A ver qué ataques tiene, tío. ¿Lo hacemos? En un momento, a ver qué tiene. Y cambiamos a algún Pokémon de mierda. ¿Yo dónde estaba? Bueno, no me lo digas, no me lo digas. No me lo digas, no me lo digas. Ahora. Quiero. Aquí. ¡Coño! Bueno, también, pero quería sacarlo. Tengo que dejar un Pokémon, en serio. Joder, qué coñazo, ¿no? Tengo que dejarlo. Tengo que dejar un Pokémon para poder meterlo. Dejar. Mete, mover y dale a select. Ah, vale. Joder, hermano, hermano, hermano. A ver. Sacar. Uy. A ver. Métete en mover. Hostia, tío. Los controles de este juego son un poco toscos. Mover. No. Equipo Pokémon. Tengo que subir arriba y poner equipo Pokémon. Eso sí, pero dando la serie no me hace nada. Ah, antes de pillar Pokémon. No. No. Uy,
Joder, me da igual. A ver. Bueno. No me deja, yo qué sé, estoy dando, tío. Algo haré mal, ¿vale? Déjame en paz. Hasta el 18, ¿no? Rapidez. Rapidez es bueno, es un movimiento muy, muy rápido. Imitación. Imita al rival y copia su habilidad especial. Bueno, a ver. Si el personaje, si el contrario tiene una habilidad muy, muy, muy buena. Puede estar muy, muy, muy bien. Pero claro, depende mucho del otro. Depende muchísimo del otro. Imitación, no sé hasta qué punto es rentable. ¿No o qué? ¿Qué hacemos? Mal de ojos, una mierda. Golpe cabeza, está bien. Y bomba lodo está muy bien, ¿eh? Bomba lodo es 90 de potencia. Hostia, qué locura de ataque, ¿no? Nadie mal de ojo. Uy. Entonces, vale, tengo que mirar. A ver, nivel gimnasios, Pokémon Rubí. La miniatura, voy. Es que aún no sé si voy a quedármelo, pero bueno, yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? Joder, este es Rubí Omega. A ver, el siguiente gimnasio son nivel 23, es el máximo. El siguiente es nivel 23, el máximo. Vale. Vale, vamos a subirlo. ¡Hidropulso! Está bien, ¿no? Mejor que imitación, que yo no lo veo para nada bien. O sea, por culo. Por culo, imitación. Imítame esta. Hasta el 18 voy a subirlo. Truco. O trato. ¿Cuál es eso? Nada. Nada.
déjame dejarlo así. Aquí le hemos quitado a Electric. ¿Qué es? No. Este. Es Electric. Y ahora en vez de Electric, tengo que descargar. ¿Quién? Absol. Hostia, va a encontrarlo. Absol. Absol, 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 Absol. Aquí estás. Absol, aquí estás, bebé. ¿Dónde está? Aquí. Aquí. Así. Así. Es muy grande, Absol, ¿eh? Ahí está. Perfecto. Mucho perfecto, ¿eh? ¿Y cómo va de...? ¡Ojo! Energía pura, aumenta el ataque. Ojito, ojito, ojete. Es bien, es muy bien. Es muy bien, ¿eh? Vale. Máximo meridio, ¿dónde está, Juan? ¿Te lo spoileo? No, no, voy a ir buscando. Voy buscándolo. ¿No? En algún lado tiene que estar. Salud, gracias. Este queda lo mismo, ¿no? Sí. Vale. A ver. Ahí. Vale. Ay, espérate. Vale. Está aquí 100%, ¿no? Cueva de granito. Aquí yo he capturado. Una MO. Destello, que no es destello. Claro, en verdad putada, porque si necesito el destello y no lo tengo, putada. Ah, no, claro, este sí que es MO. Este sí que es esa. Aquí yo he capturado. Bueno, no lo sé. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Claro, claro, es el juego porque claro, la necesitas. Yo aquí he capturado 100%. Pilos Wine. Nada, huimos. Joder, macho. Me da un paso, cabrón. Un Blissey. Me quiero comprar repelentes, tío. Me quiero comprar repelentes. O sea, qué coñazo, ¿no? A ver qué me has dicho, bebé.
Dangerman. Dangerman. Pues este sábado tengo un taller de cha-cha-cha. Fíjate, te lo voy a pasar, Servo, para que lo veas. Este profe es una bestia de línea, tío. ¿Cómo explica tal? O sea, es una bestia. ¿No he descargado la foto? No, joder. Aquí estás. Es de los hermanos Alité. ¿Sabes? Ay, es verdad, aquí necesito usar destello. Su puta madre. ¿Qué hago? ¿No lo uso o sí? A ver, se enseñó al sudogudo. Que es un poco me. Es muy me. O al Marril. No, tiene buenos ataques, ¿eh? ¿Luismi? Sí. ¿Lo conoces? Yo no lo conocía, ¿eh? Hasta que no empecé a dar clases en mi academia. Yo no lo conocía. Pero es muy buen profesor, tío. Siempre que puedo, antes, iba a sus clases, que son los miércoles. Claro, ahora doy clases yo los miércoles y no puedo ir. Pero antes iba siempre a sus clases porque, tío, me encanta como da clase. Joder, es que ahora Marril tiene buenos ataques, tío. ¿A quién se lo pongo, tío? Se lo pongo a Absol, que creo que aún no tiene ataques buenos. A ver quién se lo va a poner, tío. ¿Pero esto hace daño? No. Buah, que va. Absol ya tiene buenos ataques. Se lo pongo al... Porque mira, ya, también es verdad. También es verdad, pero yo qué sé. Van a aprender mejores ataques, ¿no? Y no todos estos Pokémon los voy a llevar yo hasta el final. El Sudogudo es muy malo. Tiene muy poco ataque especial. Es malísimo. Marill está un poco mejor. O le quito corte. No, le puedo quitar corte, aunque bueno, ya que tiene corte. Venga, sí. Voy a por uno de... Joder, tío. ¿Puedo comprar repelentes ya? ¡Hostia! ¡Un Cloyster, chaval! Quiero un repelente, pero ya, ¿eh? Me encantaba ese. A mí también, tío. Cloyster me encantaba, tío. A ver. ¿Puedo comprar repelentes? ¡Aquí no hay tienda! ¡Fuck! Aquí no hay tienda. Mejor más gigante. Aquí no hay tienda, tío. Vale, a ver. ¿Cómo has dicho que es? Mover, ¿no? Ejemplo, Electric. Pero es antes. ¿Sí, no? ¿Así? ¿Y por qué la mano tiene que estar amarilla? No entiendo lo del amarillo. ¿Para qué tiene que estar la mano amarilla? ¿Para qué tiene que estar la mano amarilla? Puede. Sí, verdad, no sé ni siquiera si podía Electric. Adaptación. Voy a poner Pokémon con la mano amarilla. Voy. ¿Para qué? No
No entiendo. PC de alien. Mover. Amarillo. No entiendo. ¿Para qué lo de amarillo? Vamos, igual, vamos. No sé para qué es amarillo. Que te quita los menuses. Ah. ¡Eh! No, mierda, no hay tienda. Otro cloister, tío. Bien. Pokémon. Estello. Good. Bueno. Esto no es nueva ruta, ¿no? Sigue siendo la cueva. Área 2. Cuidado. Sigue siendo la misma cueva que ya tenemos. Por ahí no puedo subir. ¿Para dónde voy? ¡Hostia! ¡Un Slugma! ¡Es por aquí! ¿Y por abajo qué hay, tío? Claro, no me puedo quedar sin verlo. Necesito saber qué hay por abajo. ¡Anda! ¡Mira que me dejaba! Otra roca del rey, cabrón. Ya tenía una. Joder, macho. Mira que es random y me toca lo mismo. Cago en la puta. Y casi llego. Casi llego sin que me molesten. Un tanguela. Chingala, tanguela. Un tanguita. Un tanguita. ¿Llego? ¿Llego? Sí, llego. El efecto del destello se iba, ¿no? El tiempo o algo así. ¡Hostia, no, un Gengar! Ojalá me saliese un puto Gengar, chaval. Ojalá. Ojalá me saliese un puto Gengar, tío. Creo que no sigue a menos que se dice en la zona. Ah. Golpe roca aquí, ¿no? Eso es para golpe roca. ¿Ya puedo usar golpe roca? Tengo golpe roca, no. Nidoran, me encantaba, tío. Nidorina. Cuidado. Pa, 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 pa. Otro Gengar, tío. Joder. Ya me podía salir, tío. Cuando quiero. No ahora. No me ha dejado escapar, ¿será cabrón? No puedes huir. ¿Me quieres dejar escapar? Gilipollas. Rueda fuego. ¿Hola? Tiene ataques buenísimos el cabrón. Puta, tío. Venga, que sí. Que te gusta mucho el fuego, venga. ¿Me cago en? ¡Otra vez! Déjame escapar, porfa. Gracias. Hostia puta. Carburante. ¡Quiero un repelente! ¡Ah! ¡Otro Gengar! Me salen 20. Me salen 20 y verás tú, cuando quiero que me salga no va a salir. No va a salir, ya lo sé.
Pokémon edición Deathloop. Hostia. ¿Esto es para bajar? Hostia, ¿esto a dónde lleva, tío? ¿Eso a dónde lleva, tío? Bueno, da igual. Me voy. ¡No! Me voy, he dicho, me voy. Cloyster. Máximo es prioridad. Ya. Que imagino que Máximo... Estás aquí. En el puto final. En el puto final. ¿Eres tú Máximo, de verdad? ¿Te meto un guantazo? Soy Máximo, míralo. Es que, tío. ¿Es una carta para mí? Sí. No puedo estar en la entradita de la cueva. Y te calla la boca. ¿Eh? Y se ve mal, ¿no? Se veía un poco mal, ¿no? Se veía... un poco chungo, ¿no? También se ha movido de aquí todo. Ah, no. Ah, bueno, no, está bien, pero claro, ahora estoy yo arriba a la derecha, que nunca estoy yo arriba a la derecha. No lo he visto bien, pero creo que estaba bien recto, ¿no? O sea, ¿estaba completo o estaba metido? Van, claro, espérate. Tiene cooldown. No, está muy bien. Te meto así. ¡Pum! Y te calla la boca. Joder, ¿dónde está, tío? Tengo 2000 cosas aquí, tío. Aquí. Ahora, a ver. Te meto así. ¡Pum! La media está por encima, ya. Te calla la boca. Ahora. Te meto así. ¡Pum! Y te calla la boca, ¿eh? Ahora fish. Se mueven las cosas. Muy bien, gracias. Te tomo muchas molestias para traérmela. Quiero agradecértelo. A ver cómo. Ya se te dará esta MT. Contiene mi momento favorito. Ala de acero. Ojalá fuese ala de acero, ¿eh? Ala de acero es muy buena, tío. Pero no va a ser ala de acero, creo. Porque no es una MO. Es una MT. Cuánta violencia. Tus Pokémon parecen muy capaces. Si sigues entrenando, podrías incluso vencer en el campamento de la Liga de Pokémon algún día. Vale, adiós. ¿Qué MT es? Coño. O sea, coño no es el MT. En vez de ala de cero me pone encanto. ¡Eh! Ahora puedo usar teletransporte para salir de esta mierda de sitio. Bueno, o puedo irme por aquí. Puedo irme por aquí un segundo. Y ver. Sequía. Sequía lo tenía... Kyogre, ¿no? Kyogre es el Pokémon. Hostia, no me qué pereza. Ah, sí, esto es el principio, nada. Vale, vale, ok. ¡Ay, que no puse eso aquí! Groudon, eso. Kyogre, he dicho yo. ¿Quién es Kyogre, tío? Ah, el de agua es Kyogre. ¡Oh! ¡Hostia! Un puto Espeon, tío. Cómo me encantaría. Cómo me encantaría tener un puto Espeon, ¿eh? Es súper bonito, tío. Joder, conseguía, tío. Groudon y Kyogre, eso es. A mí me da más Umbreon. Espeon tiene un... Joder, macho. Con Wildrain. Wildrain en una cueva, tío. Qué random. ¡Ya! Vale, uff. Su putísima madre, tío. Heal.
clon, clon, clink, un clink. Déjate el Pokémon, coño. Que no, coño, Fabio. Que me gusta. Vale, ya está, ya, ya, ¿no? Ya nos podemos ir, ¿no? ¡A del barco! Yo levo anclas cuando quieras. ¡Hostia! Un momento. Un momento, un momento. En ciudad. En. Calla, cállate. En ciudad. Claro, él me lleva aquí, a Ciudad Portugal. Lo que pasa es que aquí, en Ciudad Petalia, tengo zonas. Eso, vete de ahí. Escúchame, no me, que tú que has venido un hater, ¿no? ¿Qué te pasa a ti? En Ciudad Petalia tengo Craft Game. Yo juego al Craft Game en stream, cabrón. Con la gente del chat, Y es una puta risa, O sea, cuando queráis. En Ciudad Petalia tengo Pokémon que atrapar. Voy primero a Ciudad Petalia, ¿no? A atraparlos. Ahora no puede ser. Fabio, las cosas ahora ya no se pueden tener. Fabio, no tienes 10 años, tío. No puedes querer las cosas ahora ya, de verdad. No tienes los puntos para cambiarte del juego. Ah, no. Es que yo si juego algo es porque me apetece, ¿sabes? Y porque yo digo, vamos a jugar a esto porque me apetece. No porque alguien lo diga, no por nada, Sino porque si no me apetece jugarlo, lo juego de gana, ¿sabes? Entonces yo juego a lo que yo quiera. Cuando me apetece, porque si no hago eso, no hago el stream a gusto, ¿sabes? Pues no voy a verte esta noche. ¡Pues no me veas! ¿Qué le pasa al niño del Pokémon? Eso, vamos primero a... ¡Me cago en tu puta madre, la sin querer, coño! Ah, vale, que no, menos mal. Petalia, primero. ¿Va a venir hoy o no? ¿Hoy sí vas a venir o no? Pues que tengo mucha gente que me dejó tirado el nuevo Pokémon y me quedaba solo jugando. ¿Cómo? ¿Y si le hablo me lleva otra vez? ¿O no? ¿Sí, no? Para un segundo, tonto. Para un segundo. ¡Para! ¡Para! ¿Cómo? Vale. Un segundo, ahora vengo. Que me dejaron tirar con el nuevo Pokémon. Ya, pero ¿a qué te refieres cuando te dejaron tirar con el nuevo Pokémon? O sea, tú puedes jugar solo al Pokémon perfectamente. ¿Quién te dejó tirado y por qué? ¿Y qué Pokémon? El Arceus. Que den por culo. ¿Quién te dejó tirado? Ah, vale. Que te dejaron tirado por el nuevo Pokémon. A ver, que es un juegazo, cabrón. Espérate un segundo. Ah, no, aquí no había... Un segundo. ¿Esto no es Ciudad Petalia? No, Ciudad Petalia está aquí abajo, ¿no? Aquí abajo está Ciudad Petalia. Aquí está Ciudad Petalia. Eso es. Ah, pero aquí no tiene... Aquí no hay agua, ¿no? Abajo, arriba férrica. Ya. Pero la cosa es, aquí no puedo pescar. ¿Aquí puedo pescar? ¿Esto vale, no? ¿Esto vale, no? O sea, en una ciudad, si puedo pescar, vale, ¿verdad? Hijo puta. Es legal. Nada de locos. Si es que pican. Random. Putísima mierda. Putísima mierda. Vale. Ahora. Vámonos para abajo. Aquí puedo pescar.
No, aquí no hay ninguna. O esto es. Ah, no, no, claro. Esto sí que es ruta 104. Claro, aquí sí que ya he pescado yo. Claro, aquí sí que he pescado yo. Coño, me cago en todo. Celebi. Casi. Arriba puedo pescar. No me acuerdo ya. Arriba voy a pescar. Correr mola más. El este mola. Joder. Venga, que sí. Venga. Hostia, en Stanley, qué bonito. Venga, que sí, que te gusta mucho. Adiós. Chao. Dame dinero. Eso es. Aquí puedo pescar. ¡Eh! Esto ha crecido. Esto ha crecido, ¿eh? Estos son curitas. Ah, verdad, esto lo planteé yo. Esto lo planteé yo. Aquí puedo pescar, ¿no? ¿Esto qué es? Ah, no. Aquí ya. ¡Eh! ¿Pokémon? ¡Mierda! Aquí está su dogudo. ¡Putas! Yo como tengo también me crece. Aquí está su dogudo, mierda. Esto sigue siendo ruta 104, ¿no? Que aquí habré pescado. Aquí habré capturado a alguien. Creo que no, en realidad, ¿no? Aquí creo que no captura a nadie porque no hay plantas. ¡Eh! Vaya Tania, gracias. Confirmado. ¿El qué? A ver. Aquí no hay plantas. O sea que aquí a lo mejor yo no he capturado, ¿eh? Aquí yo no he capturado porque no hay plantas, ¿eh? Aquí no hay ni una planta, o sea que no he capturado 100%. Bueno, ¿104? ¿Por qué me suena a mí de haber capturado a alguien en la 104? Y de hecho creo que eres tú. ¡Míralo! ¡Dios! ¿Hola? Sí, he capturado, eres tú. Hostia, qué memoria, ¿no? ¿Tienes repelentes? ¿Tienes repelentes, Chocho? ¡Sí! Dame. Solo tiene este, ¿no? ¿No tiene más tocho? No. Dame unos cuantos. Confirmado esta noche. ¡Bof! ¿Te vienes? Bien. Vale, aquí puedo capturar, ¿no? Si hay agua. Si hay zona de agua, puedo capturar, pero aquí no hay zona de agua. Híjole, ¿esto qué es? ¿Y esta casa? ¿Dónde os vais que no invitáis? Se viene a las clases hoy. Si te quieres venir. Sabes que invitadísimo, vamos. Vale, vámonos. ¡Vámonos! Aquí tampoco hay agua. ¡Fuck! ¿En Halo? Sí. ¿Esto qué es? Ah, en Devons. Sí, en Halo. ¿Aquí qué? ¿Aquí hemos capturado algo? Ruta 115. Aquí no hemos capturado. Era aquí, donde yo quería venir. Hijo puta. Ay, coño, me ha asustado. ¡Ay!
No está mal, ¿eh? No está mal, ¿eh? No está mal. Podría ser muchísimo peor, ¿eh? Un Lickitung está bien. Ojalá legendario, tío. ¿A qué hora es? De 8:30 a 9:30 salsa. Y de 9:30 a 10:30 bachata. Bachata de mamá. ¿Alguien quiere ser Lickitung? ¿Alguien quiere que le ponga de mod de Lickitung? Y luego social. Sí, nos vamos a del social, o sea, de Halo. Vamos a Parole, que está enfrente. Y ahí hacemos un pequeño social siempre. Pa, 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 pa. Ah. Yo, ¿quieres ser Lickitung? ¿Quieres ser Lickitung? Vale. ¿Qué le pongo? ¿Fabio o qué le pongo? ¿Así? ¿Quieres que te ponga así? ¡Ole Pablo! ¡No, cabrón! ¡Ole Pablo! No, no, no. Le pongo tu nombre, si quieres. Suyo no, suyo tiene que elegirlo él. ¿Y si me lo digo fuera? Hijo de puta. Ay. A mí un legendario. Si no, huevo, te jode. ¿Quiere o no? No mares. Hermano, no mares. Consulta que no está, ya ves. ¿Quiere o no? Nah, joder, macho. Mareón, tío. Qué mareón. Qué mareón, tío. Vale, ¿qué más? Pole Linguini. Hostia. Me senté que estaba llamada con una Sugar Mommy. ¿Cómo? Aquí obviamente hemos capturado. Nada, ya para atrás, ¿no? Yo creo ya para atrás, ¿no? Yo creo. Ahora ya para abajo, bajo, bajo, 100% para abajo. Pum, pum, pum. ¿Este será combate doble? Sí, quiero hacerlo. Tan, 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 tan. ¡Hostia! Croconaw. Me encanta Croconaw, tío. Hostia, enfado. Le hace daño a los dos. Lo que pasa es que se ha muerto. Como así. Vale, vámonos. Estás hablando con una encargada de un programa que te ayuda a enfocarte laboralmente. Anda. ¡Caputa! No me he dado cuenta. Espérate, cojo un momento al sudogudo y uso corte. Joder, pesa, tío. Caterpie. No. Primeape. Primeape. A ver, era mujer y el viernes 6 la veo. Si es buena MILF, se entra con todo. Hostia, tío. A ver. ¿La cogemos? No. Cogemos. Mover Pokémon. Metemos al Sudosgudos. ¿Y a quién cambiamos? Mismamente a Marill. Ah, Zurill es este.
Vale, vámonos. Yup. 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 ¡Ay! Una hora y algo de llamada. Tiene la mano suada de aguantar el móvil. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Turno de la mierda! Vale, mierda. Vale, vámonos ya de aquí. Ay, vamos de aquí ya. Mierda, ahí podía cortar. Joder. Corfish. Huida. ¡Joder! ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Lombri! Vámonos. Vale, aquí puede cortar. A ver. ¿Qué de aquí? ¿What? Voy a poner un repelente, ¿eh? ¿Dónde está? Aquí. 100 pasos nada más, ¿eh? O sea, no es tanto, ¿eh? Mira de aquí. Restaura todo. Ojo, esto es una buena curita, ¿eh? Esto es una buena curita, ¿eh? Vale, por aquí. ¡Ojo! ¡Ojo! ¿Dos seguidos? ¿Qué cojones? ¿Qué probabilidad hay de eso, tío? ¿Qué probabilidad hay de eso, tío? Ese es muy bien. ¿Dónde estoy? Aquí arriba. Esperemos, tío. Hola. ¿Qué quieres? Hola. Ah, vale. Hay una persona en Twitter que responde siempre con los dedos de Ugu y dos corazones blancos. Siempre. ¿Quién es? Vale, ya está, ¿no? A ver, podríamos ir más para atrás. Para capturar. O no lo hacemos. Podríamos ir para la izquierda, para la derecha. Para la derecha para capturar. Ugu. Por cierto, acordaros de hacer los. Acordaros de hacer los hosteitos, ¿eh? ¿Me vuelvo por aquí para capturar? ¿En el agua o no? Pueblo escaso. ¿Aquí puedo capturar? No, no hay agua. Tu madre, ahora fracaña esa persona que escribió también. Voy a intentar ir. Por si acaso aquí puedo capturar a alguien. No hay agua, putada, No hay agua aquí, Vale, repelente, repelente. Repelente en mano, hermano. Se llama plumas de sueños. Ni puta idea. Volvemos. Volvemos. Vale, gracias. Volvemos. Ciudad Petalia, seguimos. En Ciudad Petalia acabo de capturar, ¿verdad? Si no me equivoco. Ya está, ¿no? Buenas. ¡A del barco! Vámonos a Ciudad Portugal. ¡Crack! Joder, me da sin querer. ¡Ay! No, no he subido historia a Instagram de que estoy en directo. Madre mía, ¿no? Madre mía. Bueno, voy a hacer una pequeña historia. Así, en plan.
Voy a hacer una pequeña history. A ver, así. ¿Qué queda hasta la radio? Pues a las 6:30. Como tengo que estar allí. Bueno, 6:30. 6:20, 6:15. Seis y cuarto, 6:20, algo así. Aún hay tiempo, sí, ¿por? ¿Por qué lo decías? Enlace. Twitch. Música. Lo que hace es repetir canciones de Kizomba, para que el que se quiera copiar no pueda. Soy malo. Hold copy. ¿Se escuchaba en el micro? ¿Se escuchaba en el micro? Pesadilla, tío. Señor Arenque, a del barco. Vale. Sí, Marinewit, sí. ¡Ciudad Portual! Ah, lo dices porque como voy a subir la historia y me voy en poco, ¿no? Lo dices por eso, ¿no? Por la gente que vaya a entrar al directo. Ah, vale, bueno, o sea. Que espabile, hermano. Ciudad Portual. A ver, está aquí, tío. ¿Sabes o no? A ver, está aquí cuando hemos empezado. O sea, espabile, el loco. Si se comen la radio, que se la coman. Y luego que me la coman a mí. ¡Capturamos! ¡Legendario Articuno! Agüita. Voy a poner el lado, ¿vale? Voy a hacer un pis y voy a poner el lado. Un segundo. Ah, no, si tengo aquí postre, ¿verdad? ¡Ya! ¡Que se mata Paco! ¡Que se mata Paco, eh! Un segundo, que hago un pis. Thank you.
Hermano, me voy a mear y os desesperáis. Estoy aquí y no me habláis. Hermano, a ver si nos aclaramos, ¿eh? Estoy aquí, no me ha dado Naiden. Nada más que Shermo. Vuelvo, todo desesperado. Hermano, tío. Es que qué relación más tóxica, tío. Me tenéis y no me queréis. Me perdéis y me echáis de menos. Hermano, tío. Hay que... Saber lo que uno tiene, tío. Y ser consciente de lo que uno tiene. No, cuando lo pierdo, me di cuenta de que no lo quiero. O sea, de que lo quiero mucho. Y cuando lo tengo, no hago ni puto caso. ¿Eh? Venga, hombre, tío. Te hasta la polla, tío. Te hasta la polla, tío. Podría no sonreír al final. Podría no sonreír al final y dejarlo así, ¿eh? Pero bueno. Yo no quiero luchar, hijo de puta. Lo mejor es que estaba metiendo mierda y estaba escuchando música y viendo un clip de Luffy de momento. ¿Dónde va, Sansón? Me va a reventar, ¿eh? Lo peor es que me va a reventar. ¿Eso qué hace? ¿Qué hace eso? Menos mal que es muy eficaz contra él, ¿eh? Él me revienta, de un toque me revienta. Pero falló, menos mal. Menos mal. Si te mata Pokémon, ¿qué pasa? No pasa nada, no pasa nada. No hemos hecho lo de morir y que mueran. Hay una canción de Luffy que es God para escribir. Cobarde. Que me la apoya, Eric. Pues mira. Mucha peña aquí, ¿eh? Mucha peña aquí, ¿eh? Casa de la playa. Si pagas cuando quieras. Señor Marino. ¿Cómo? ¿A qué todos? ¿A esto de aquí? Vale. Pues reviento. Ya, no sé si se refiere a los que hay dentro o también a los que hay fuera. Que fuera hay bastantes, ¿eh? Fuera hay unos cuantos, la verdad. A los que hay dentro, ¿qué fuma te metes? Pues no fumo, pero ojalá. ¡Logro! ¡Ah, bueno!
Momento. Que tengo que pasar una cosa. Ay. Se me cae. No. El de la tía está muy, muy chetado, tío. ¡Oh! ¡Mata! ¡No! ¡Oh! ¡Ya! No. Parasect. Joder. Me había quedado uno de vida, tío. Vamos a probar a Absol. Bomba lodo. Adiós. Dimas. Golpe crítico. Vale, solo falta uno, ¿no? Pupitar. Ojo, bomba lodo. Tiene 90 de potencia bomba lodo. Ah, no es muy eficaz contra Pupitar. Hoja afilada, ojo, Chu. Pupitar shiny. ¿Este es shiny? ¿Es shiny? Pupitar. ¿Esto es shiny? Ya no lo encuentro, No lo encuentro. No es ahí ni cabrón. Ah, que me estás vacilando, hijo de puta. Que me está vacilando el cabrón. ¿Será cabronazo? ¿Yo por qué confío en él? Para vacilarme. No me quiere, me odia. ¿Eso es odiarme? A ver, ¿qué?
Sermo quiere que juegues a... Quiero que juguemos al Teto Bebé menor que 3 o a algo parecido. Pensaba que Miesa pediría cameo de juego, ¿eh? Hostia, pero cabrón, esa carta, guárdatela. Puedo jugar a lo que quieras. Esa carta, guárdatela. A ver, ya, es que me tengo que coger cita para una cosa y estoy hablándolo y no veas, perdón. ¿Y yo? ¿A qué no afecta? Eso me pasa por no leer. Sustituto, hidropulso. ¿Vale? Es muy eficaz. Puño mareo. ¡Ya! Golpe crítico, cabrón. Y me marea, me cago en todo. ¡Atácale! ¡Atácale! Bien. Lo reviento, ¿eh? Es que hidropulso y teniendo otro que tiene rayo hielo, tengo muchos ataques distintos, ¿eh? Tengo ataques muy buenos, en los Pokémon. Tengo... Pero esa carta es para un juego de miedo. Ahora no me da miedos. Ahora no me da nada de miedos. Vale. No quiero. Quieren que te haya podido ver en racha. Toma esto como regalo. 6 botellas de refresco. Esos son curas, ¿no? No me mandas. A mí no me mandas, ¿vale? Entonces, ¿qué, Sermo? ¿Te vienes hoy a Halo o qué? Y todo de clase. Hostia, y me haría mucha ilusión, ¿eh? Que algún día vengas algo. Algún día. ¿Este qué quiere? Me pregunto si no ciega a los Pokémon que viven en el mar. ¿Qué hablas, fichaje? Hola. ¡Hostia! Comprar. Muñecos. Esto es para decoración. ¡Que no! Que no quiero nada, coño. Soy curro. O sea, no sé, estoy a punto de quedarme sopa y estoy... Que no, que broma, cabrón. Lo de hoy era broma. Vale, tendremos que conseguir también los códigos de proteína, hierro, carburante, zinc, calcio y más PS. ¿Sabes? Ya lo buscaré yo. No te lo digo para nada. Lo digo para acordarme. Porque cuando ya estemos y tal con la liga, pues lo ideal sería a todos los personajes subirlos y chetarlos. Y ya está. Oh, no hace falta, pero bueno, que no se puede hacer. ¿Cómo? ¿Quién? MT de Año Secreto. Nuestro grupo adora esta MT, ¿vale? Es lo suyo, sí. ¿Es broma, pero no? No, a ver, lo de hoy es broma. Yo sé que hoy, coño, que no. Pero que a mí sí que me haría mucha ilusión que algún día vengas a algo. A algo, por ejemplo, al taller del otro día, ¿sabes? Algo así. Eso sí que me haría mucha ilusión. No es que diga wow lo que voy a aprender, porque tú sabes. Pero puede estar allí, estar juntos, ¿sabes? Ese tipo de cosas. ¿Podrías qué? ¿A quién? El Cap Babor. El Capitán Babor. Que busque yo al Capitán Babor. Vale.
Caperuzo Babor, sí, sí. ¿Ninguno de estos me da la MT, MT daño secreto? ¿Cómo era? ¿Para arriba qué hay? ¿Por aquí está el Capitán Babor ese o no? Algún día me acerco a algo. A ver, pero si te apetece, ¿sabes? O sea, que a mí me haga ilusión no significa que a ti te tenga que apetecer o que te haga ilusión a ti, ¿sabes? A mí me puede hacer muchísima ilusión y a ti no apetecerte para nada, ¿sabes? En plan... Pero algo así, rollo un taller, estaría guay. ¡Eh! ¿Este no cambia de vestimenta? ¿O soy yo? Ciudad Portugal, ¿aquí puedo pescar? No. ¿Esto qué es? Museo Oceánico. Hostia. Está lleno de malos, ¿no? Está lleno de gente mala, ¿no? A ver si hay super repelentes. No. ¿Esto qué es? Club de fans de Pokémon. Buenas. Soy el presidente del club de fans de Pokémon. Naturalmente, el presidente es la persona más importante. Nadie me iguala entrenando Pokémon, nadie. ¡Ay! No he curado mis personajes, ¿no? Vale. Está examinando mis Pokémon. ¡Pokecubos! ¡Hostia, verdad! Este Pokémon eran los Pokecubos. ¿Qué eran los Pokecubos? Tío, me suena un montón. Y es verdad, los Pokecubos. Cierto. A ver. Para los concursos, es verdad. Cuéntame lo que te apetezca sobre tu Absol. Es un Absol que tiene muchas agallas. En combate es muy loco. Y además, muy ágil. No sé qué coño he hecho. ¡Eh! ¡Inspector de los motes! That's it, baby. That's it. Vale, a partir de ahora, los Pokémon se les pone nombre por puntos del canal. ¿Vale? Lo pondré mañana. Para el stream de mañana. Y solo se podrá poner un mote a partir de puntos del canal. ¿Tú eres el capitán? No. ¿Y tú? Por puntos del canal. Y como pongáis tontos, por suscripciones, ¿eh? O sea que bueno. No os pongáis tontos, ¿eh? Menos vacileos.
Oye, ¿y el gimnasio? Exactamente. ¿Y el gimnasio? ¿No hay gimnasio aquí o qué? No hay... ¡Eh! ¡Ruta nueva, eh! Groudon. 3, 2, 1, ya. Groudon. A ver, no está mal. No está mal. Pero bueno, tú sabes. Ah, verdad. Ahora tengo que conseguir la bici para poder pasar por algunas zonas. Es verdad. Qué coñazo, ¿verdad? Estoy mirando malos. Buenas. 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 Los osos de Ubalu. Vale, tengo que bajar abajo, imagino. Y entrar en el sitio ese que era pagando, ¿no? Entrar aquí, que era pagando. Y había gente. Mala. ¿Me da un MT? Pensé que íbamos a pelear. ¿Qué me ha dado? Gracias. Camuflaje. Sí, sí, sí. No iba buscando nada, vamos. No iba buscando nada. Y mira. A ver, a ver, a ver. ¿Por qué el agua del mar es azul? La luz se compone de muchos colores. Cuando la luz atraviesa el agua, la mayoría de estos colores son absorbidos, sobre todo los rojos. La luz azul se dispersa más fácilmente, por eso el mar tiene ese color. ¡Hala! ¡Qué guay! ¿Por qué el mar es salado? El agua del mar contiene sal disuelta bajo forma de iones de sodio y cloruro. Estos iones se separan de las rocas y llegan al mar por la acción de la lluvia. La alta concentración de sal disuelta hace que el mar sea salado. ¿Qué es mayor, la tierra o el mar? El mar cubre alrededor de un 60% del planeta y el resto es tierra firme. Por lo tanto, el mar es dos veces más grande que la tierra. Apruebo el examen fijo. Fuera colla, mola, mola. A mí estas cositas me molan. A lo largo de miles de años, los restos orgánicos se van depositando en el fondo del mar y crean capas. Mediante el análisis de estas capas sedimentarias se pueden aprender mucho sobre el pasado más remoto. La marea erosiona el suelo del fondo oceánico, las corrientes marcan el suelo con pequeñas crestas y valles. Si este suelo termina fosilizándose, recibe el nombre de marca fósil. ¿Cómo? Para simular la cascada. Un torbellino, vale. Qué guay, ¿no? ¡Eh! ¡Hola! Soy biólogo marino, gracias a Pokémon. El Apukul a mí no me sale, ¿eh? No sé si a ti sí, a mí no. ¡Alto ahí! ¡Esas piezas son... ¡Eh!
¡Che! ¡Chapa ya! ¡Chapa ya! ¿Qué quiere pelear, tonto? Kabutops. Dios. ¿Quiere pelear, no, gilipolla? Te va a cagar. A mí no. Me sale Apukul. Púas. No pasa nada. No voy a cambiar de personaje, no te preocupes. Para. ¿Esto qué es? Nivel 20, cuidado, que no puedo subir mucho, Venga, tonto, para tu casa. ¿Otro? ¡Sí! ¡Chopa ya! Magnamite. Un hidropulso te va a gustar mucho. ¡Boom! En Chuboquiche, El primo de Zumosol. Cuidado. Cuidado, Absol está fuerte. ¡Un león! O sea, no. No quiero cambiar. Umbreon. Mira qué bonito, tío. Es que me gustan los dos, Me gustan los dos. Umbreon y Espeon. Me gustan mucho los dos. ¡Adiós! Dios, está Absol, Otro nivel, Cuidado, Hay que cambiarlo ya, ¡Supersónico! Ah, solo confunde. Ay, mierda. Derrotas a Pifan. ¿Cómo puede ser? Apukul, a ver. Joder, a mí no me sale, tío. A mí no me sale el Apukul, tío. Y mola mucho. Pero ¿de qué es? Porque tengo puesto los tres. Tengo puesto Frankenface. Bueno, Frankenface. Creo que no lo tengo puesto en el chaterino. 7TV. Qué raro. Sí que lo veo en el chat de stream, pero en el chat de yo no. Y sí que veo otros del 7TV, claramente. El Note es del 7TV y sí lo veo. Qué raro. Mira, ¿por qué tanto rodar? ¿No dejáis de vencer por párvulos? Soy Magno, del equipo Magma. A ver, ¿por qué te inmiscuyes en los nobles asuntos del equipo Magma? ¿Nobles? ¿Nobles? ¿Ladrones? Tendrás que sufrir las consecuencias. Hasta nunca, venga. Tira pa' allá, anda. Gracias por salvarme. Sí, he traído las piezas. Vale. Gracias y perdona. Adiós. Dame algo, ¿no? Por haberte ayudado. Desgraciado. Y no me da nada, tío. Y no me da nada el cabrón. Pero serás.
Dame algo, ¿no? Dame algo, niño. Niño, dame algo, niño. Niño, niño, dame algo, niño. ¡Ay! ¿Ya me dejan ir por aquí? ¿Sin molestar? Sí, gracias. ¿Esta quiere pelear? Sí, hija de puta. Te parecerá bonito, ¿no? Llevar... ¡Hostia puta! Un Swampert, chaval. ¡Mierda! No he cambiado de Pokémon. Da igual, cambio ya. Porque si no, se va a liar. Ya ves, ¿eh? Decía... viajaría donde sea solo por fardar de Pokémon. Hermano, tiene un puto Swampert. Me pega una... Eso tiene que pegar unas hostias... ¿Rayo Hielo le va a hacer algo? No lo sé. Como es de agua. Joder, tío. ¿Vale? Bien. Beso amoroso. No me duermas, cabrón. No me duermas, cabrón. ¿Y se cura? Gracias. Gracias. Toma por culo. No. Adiós. No es muy eficaz, ¿por qué? ¡Siermo! ¡Haz algo, ¿no? O sea, digo yo, ¡haz algo, ¿no? De mano, no haces nada, tío. ¡Haz algo, anda! ¡Siermo, haz algo, tío! ¿Golpe crítico? Ojo, ¿eh? Otra vez se cura, tío. Soy el más poderoso. Impresionar, boom. Joder, Siermo cabrón. No pegas nada, tío. No pega nada, nada, tío. Hostia, no pegas nada. No pegas nada, tío. ¡Ojo! ¡Hostia! No juzgues. No sabía que se curaba. ¿Puedes pegar un poco más? ¡Ojo! ¡Confuso! Estoy intentándolo, ¿vale? ¿Y fallas, cabrón? ¿Y fallas, cabrón? ¡Otra vez! ¡Ha fallado dos veces! Gracias, White Televi, por el follow. What's up? ¡Eh! Se ha muerto, cabrón. Sermo, tío. El padre mortal que no está bien. Bien, bien. Joder, tío. Me funaron. Sí.
Y el 20. Está por culo la tía esta, ¿eh? Hostia, qué pesada, ¿eh? Qué pesada en verdad, ¿no? Ya me puedo quitar a Sudogood. No, a Electric. Que ya no vamos a usar destello en ningún lado, vamos. Mover. Metemos a Togetic. O a Zurril. Ah, sí. Ya. Hay que subirle de nivel, no sé qué. Bueno, ya haremos. Porque a los Pokémon se nos acumulan un poco. Aquí a la bici, ¿no? Ah, no. Te estoy observando. Me llaman el maestro Treta. Juá, 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 encantado. ¿Qué piensas a fumar este? A mí, como no me enseñas a poner ataques, no rindo. No me dejas sacar mi auténtico potencial. Puto Pepo en plan. No soy yo, eres tú. ¿Me ha dicho? ¿Te espero en la parte trasera? ¡Oh, mira! Menos mal que tengo... ¡Sudogood! 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 O sea, coñazo, ¿no? ¡Sudogood! ¡Qué coñazo! ¡Sudogood! ¡Ja puta! ¡Ja puta incoming! Sería Swimer Wellington. ¡Tauros! ¡Mierda! No he cambiado Abs otra vez, tío. Voy a cambiarlo, tío. Del equipo. Va a subir de nivel. ¿Cuánto he dicho que era el máximo nivel? 23, ¿verdad? Tengo que tener cuidado. Un pelo mío, una pestaña. ¿Ha usado tambor? ¿Se ha quitado la mitad de la vida? ¿Se ha quitado la mitad de la vida? Para meter más. ¡Hostia, que se mete más! ¡Su puta madre! ¡Sí que mete más, sí! ¡Hostia puta! Yo riéndome, ¿eh? Y yo riéndome, ¿eh? ¡Qué coñazo, ¿no? Menos mal que tengo el adelantar, ¿eh? ¡Un revivir! ¡Ojo! Menos mal que tengo esto para adelantar el tiempo. Si no, me pego un tiro, ¿eh? ¿Por ahí hay algo? Sí, es por arriba. Es por Aqua. Vale, what's up? Jaripuchas. ¡Ah, jaripucha! Maestro Treta. ¡Tres! Hostia, un Raidon. Rayo hielo del tiro nice. A cero, ¿no? A cero hielo. Tabla de tipos. Día soleado. Muy bien. Muy bien, bro. Tierra roca. ¿Ah, sí? Ponle hecho daño. Ah, verdad. Que el hielo era la roca, ¿no?
Un Fortress. Fore 3. Fore 3, Fore 4. Me gusta mucho el Fore 5. Kenny, métele. No es muy eficaz. Atadura. Hostia. Hace mucho sol. Me gusta el Fornicie. También. golpe cuerpo. Tío, siento que con Pokémon hablo mucho todo el rato, ¿no? Como que hablo todo el rato, ¿no? ¿No soy muy pesado? Hostias. A ver, doble patada. Bomba. Bomba. Bien, no se puede mover. Es lo diametralmente opuesto al Elden Ring. Porque hablo mucho. Con el Elden Ring hablo poco. Claro, porque cuando me concentro y tal, hablo poco, ¿no? Ya. En este no necesito concentrarme tanto. O sea, está guay, pero... Nada, no cambies. Flareon. Qué bonito, tío. ¿Y tú qué prefieres? ¿El comentario de Elden Ring o el comentario de Pokémon? Destructor. ¡Wow! ¡Oh! Se ha quedado un toque, cabrón. Silbato. Si hago esto, ¿me curo? ¡Ojo, eh! ¡Ojo, eh! Me curan... Giga drenado. ¡Ojo, puta! Un golpe crítico encima. Me curo entero, eh. Ojo con Kangaskhan, eh. Ojo con qué nivel. Aún no ha venido Kenny, tío. Me voy a ir y aún no ha venido Kenny para decirle, mira, te hemos puesto Pokémon, tío. ¿Me cago en la puta? ¡Kenny! ¡Vuelve! ¡Kenny, vuelve! ¡Kenny! Esto es rollo... gimnasio. ¿Voy a curarme o no? No hace falta, ¿no? Escribe el código secreto aquí. ¿Qué código secreto, cabrón? Ah, está ahí abajo. Tiene que estar aquí abajo 100%. Aquí, mira. Es esto de aquí, 100%. Eso al fondo. ¿Qué Pokémon está el primero? Ah, Kenny. Tan 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 tan. Eevee. Adelante, Kenny. Haz lo tuyo. Boom. Oye, doble patada mete mucho, ¿eh? Doble patada mete mucho, ¿eh? Y siempre mete dos, ¿eh? Eevee Queen. ¿Cuál? No he leído. Stiftree. ¡Hostia! ¿Cuánto tiempo sin ver a este, tío? ¡Es verdad! Stiftree. Buah, cómo mete doble patada, ¿eh? Mamá. Nivel 21. ¿Cuánto tiempo sin ver a este, tío? ¡Joder! Pero a mí, ¿no? Que te diga el código... Eso es. Memorizó el código secreto. ¿De qué generación era ese, tío? Me acuerdo. El maestro Teta es fabuloso. Tremendo código secreto. Tercera. Ah. Sí, he conseguido llegar hasta allí. Seis pasos, vale.
¡Hombre! Muchas gracias por un caramelo raro. Tengo 200.000, los que quiera. Pero bueno. Bueno. ¿Se ha reventado contra el techo? ¿No hay entradas secretas aquí o qué? No parece, ¿no? ¿Ya está? O sea, ¿tanto para esto? Voy a curarme. Voy a curarme. Sí. Sí, porfa. Ciudad Portugal. Vámonos. ¿Derecha o izquierda? ¿Derecha o izquierda? Aquí podría pescar, pero claro, ¿de qué sirve? ¿Izquierda o derecha? ¿Qué hago? A ver, voy a mirar el mapa. Esto no. Uy, tuve que cambiar ya a Kangaskhan. A Kangaskhan de ahí. Ciudad Maladona y para la izquierda no hay nada. Vamos para la izquierda a ver qué hay. Ve hacia donde cuelga el nardo. Nuzlef. El nardo me suele colgar para la izquierda. Voy para la izquierda entonces, ¿no? O sea, a mí me suele colgar siempre para la izquierda. Joder, coño, qué pesadas. ¡Qué mona! ¡Hostia, qué monina! ¡Un rápida! ¡Hostia, qué bonito, coño! ¡Ojo! ¡Cerdo! Haz lo tuyo, bebé. Cerdo, haz lo tuyo. Cerdo, haz lo tuyo. Bien. Bien. Bien, bien. Menos mal. ¡Hola, guapa! ¿Qué pasa? ¿Cómo estás, bebé? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? ¿Qué dice la niña? ¿Cómo estás? Oh. Limpiando. Muy bien. Muy bien. ¿Cómo debe ser? ¡Muy bien! Yo aquí viciado al rubí. Un poquitos. Cuando teníamos ya casi la mitad del juego, ¿no? Más o menos. Bueno, la mitad no, pero nos acercamos. Sudugudo, haz lo tuyo. Sudugudo, haz lo tuyo. Eso es. Bola humo. Recógeme esta. Recógeme esta. Recógeme esta. Mitad de juego. Llevo dos medallas, cabrón. Llevo más o menos la mitad. Coño. Susto, coño. Gracias por el host, guapa. Muchas gracias. ¡Hijo puta!
Scyther, nivel 5. ¿Qué nivel 5, tío? Regalo niños. No estoy interesado yo. No estoy interesado. Ludicolo. 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 ¿Ludicolo? Ser un plan. Tampoco, ¿eh? Yo tampoco, no te flipes. Además con su tono de voz, de Sermo. No te flipes. Ay, me tira el ombligo, tío. ¿No os pasa que a veces, según que, en qué postura habéis estado, os estiráis un poquito y como que os estira el ombligo? ¿No os ha pasado nunca? Me da una rabia esa sensación, tío. Ninetales. No, a mí sí me pasa mucho. Mucho. Bastante. Joder. Joder, Dratini, venga, tío. Bien. Y mi Eevee. No ha salido ningún Eevee. No ha salido ningún Eevee, chocho. Shermo, a lo tuyo. A lo mejor te pides un huevo. A mí tampoco me pasa lo del ombligo, a mí sí. Contoneo, buff. Ataque de Shermo subió mucho, ¿eh? Pues para mí bonita, tampoco hay. Tampoco ha salido... Oh, no. ¿Ha salido bonita? No. Shermo, haz lo tuyo. Haz algo. Por Dios. Shermo Pong. Shermo, haz algo, por favor. Y chaval, yo de verdad no hace nada. ¿Qué le pasa, tío? ¡Vamos! Pero Shermo, pega un poco más, coño. Joder, tío. Estoy de puño mareado hasta la polla, ¿eh? ¡Epa! ¡Bien! Toma, ta. Agua. No me estreses que me sale mejor. No me estreses. El puro entrenador Pokémon de mierda, ¿eh? En plan, venga. Sí, a ver. Lo haría si tuviese para pa pasar. Vale, para la izquierda no puedo ir. ¡Espérate! Ruta 103. ¿Tenemos Pokémon de Ruta 103? Todo controlado. Yo relajarme viendo Bleach. Me ha pillado. Vale, guapo, un besito. Que vaya bien. Bleach es buena. La serpiente esa, que soy bastante culebra. ¡Qué serpiente! ¿Dratini? No, Dratini no. Latino. ¿Hemos capturado en la 103? Sí, ¿no? Sí. Sí. Define culebra. Bueno. No te quiero. O sea, ese es nuestro amor, ¿no? No me pasa ninguno. No, te quiero poner en un Eevee especial solo para ti. No en un... en una culebra o en un ponita. No te voy a dar más sorpresas. Te quiero poner a uno especial, no en Dratini. Es que de verdad. Además, ¿sabes qué pasa? Que todavía... o sea, aún no puedo cambiar el nombre de los Pokémon. Entonces, hasta que no llegue solo a los Pokémon nuevos, los puedo cambiar. Te acabas el juego y no aparezco. A ver, si estás por aquí, podrás elegir Pokémon.
quédate lo que puedas dentro de lo que tú ya sabes. ¡Joputa! ¡Está a la vuelta! Venga, ¿quién sacas? Raidon. Joachini. ¡Duda rayo! ¡Qué poco pega! ¡Qué poco pega, tío! Joder, y me paraliza el cabrón. ¿Algo eso para lo que hace? Joder, estoy paralizado. Te quiero poner en un Eevee. Eevee va a cuatro patas. Yo no digo nada, lo digo todo. ¡Mierda! Me ha pillado. Siempre igual, tío. Siempre pillándome. Hueso palo. Ah, claro. Cuando lo usa, él se va, ¿no? Perfecto. Hueso palo. ¿Quién puso un Eevee? ¡Ojo! ¡Coño! ¡Hostia! Nivel 21, cuidado que sube demasiado de nivel. Ralts. Nah. Me lo fundo. Me lo fundo. Hueso palo. Cura férrea. ¿Con quién hablas tanto? ¿Eh? Con nadie. Tóxico, de verdad. Hueso palo. ¡Ah, coño! Impide ataques de tierra con levitación. Pero si Ralts no está levitando. ¡Qué poco tóxico! ¡Ascuas! Toma por culo. Si sale un Eevee, avisa por WhatsApp, please. Que tengo que seguir. Vale, guapa. No te preocupes. No te preocupes. Acuérdate de dejar el host... Y la view y yo contento. O sea, si no, no hay view. Que sí, yo te aviso. ¿Me revienta? Sí, un poco. Garra brutal. Estoy paralizado, no me puedo mover. Joder, macho. Te quiero, yo a ti, guapa. Te quiero mucho. Llamarada. De mal, loco. Estoy muertísimo. Ya ves. Las 5:55. ¿A qué hora me tengo que ir? O sea, espérate, a ver, espérate. A las 7. No, a las 7 y media. Tengo que estar allí a las 7 y media. O sea que... Tengo que salir de aquí a las... Hay 10 y 5. Para no llegar tarde. Hasta las 6 y media. Puedo hacer directo hasta las 6 y media. Claro, ahora es media hora más tarde. Que han dicho de media a las 7, ir a las 7 y media. ¡Sermo! Haz lo tuyo. ¡Psico rayo! Pero gracias, guapo. ¡Ay, me hipo, coño! Gracias, guapo, por avisarme. ¡Psycho! ¡Clavo cañón! Pega poco, pero pega varios. Eso es. Pero no este se va. No, no, no. O sea, acabando y media, me da tiempo de sobra de poner la música a la radio, de vestirme, de irme con tiempo. Si termino y media, me da tiempo de sobra. ¿Uno más? Bien. Bien. Thank you.
Menos mal que no he gritado saved. ¿Cómo? Uy, no he guardado. Hace mucho que no guardo, ¿eh? Me crasea ahora y me pego un tiro, ¿eh? Me crasea ahora y me pego un tiro. O sea, llevamos sin guardar como 4 horas. 4 no, pero 3 o 2, sí. Llevamos sin guardar desde las 4. 5 y 6, 2 horas, tío. ¡No, cabrona! Joder. Que yo tengo los Pokémon muertos y todo, tío. Hostia, tío. ¡Numel! ¡Anuel! ¡Brr! ¡Reata la muerte, hueputa! Puño mareo. Nos tiene al 18, ¿eh? Joder, nos ha mareado. ¡Marealo! ¿Cómo? ¿Selló movimientos del oponente? No entiendo. ¿Que solo puedo usar el último ataque que he hecho? Adiós. Anuel. Rata la muerte, cabrón. Lo intocable. Muy invisible, perro. No. Y yo, brr. ¿Qué pasa, Jota? Guapa, ¿cómo estás, bebé? Hostia, un grave, chaval. Igual, puño mareo, creo. Hueso Merán. Hostia, adiós. Hola, guapísimo. Hola, preciosa. ¿Cómo estás? Mi niño bonito. ¿Qué tal, tío? He renacido. Ojo. ¿Como Jesús? Mi dulce princesa. ¿Como Jesús? Tipo roca, ¿no? That's it, baby. Chirrido. Chirréame esto, bebé. Algo así al tercer día como él. Bien. Bien, bien. La siesta fue buena. A ver si da tiempo a hacer un gimnasio antes de irme. Que creo que sí. Creo que da tiempo a hacer un gimnasio antes de irme. Yo creo que da tiempo de sobra. A este le voy a meter el doble patado en la boca. ¡Boom! En la boca, ahí está. ¡Boom! En la boca, ahí está. ¿Quieres más? Danza pluma. ¿Cómo es lo que? Bien. Bien porque lo hemos hecho facilito. En plan, no de que si se muere ya no tal. ¿Sabes? O sea, a ver. Estamos jugando al loque, en plan random loque, pero no un loque ahí hardcore, ¿sabes? Lo hemos suavizado un poquito para que no sea tan pesado para mí. Y también porque la gente, o sea, el chat decidió hacerlo así también, conmigo, en plan de no. No lo hagas tan hardcore, tal. ¿Qué? Busca objetos. ¿Esto para qué es? ¿Esto para qué es? No, es mi primer loque. Es mi primer loque. Y si no, lo voy a pasar muy mal. Loque chill, exacto. Mochila. Dame. Eso es. Dame un referente, anda. ¡100% me pilla, mira! ¡Joder, puta, tío! ¡He pisado! ¡Pam, pam, 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 pam! ¡Pam! ¡Hostia, un tito! ¡Esto todo! ¿Habéis dejado lo de que solo puedes pillar Pokémon? ¿El primer Pokémon de cada ruta? Sí, eso sí. Ese se escapó de la IFA, míralo. Sí, sí, parece un poquito, ¿eh? Parece alguno que veíamos en Valencia, ¿no? Que se había escapado de la... Que venía de la IFA. ¡Un resplandor y hace ¡boom! ¡Boom! Joder, coño. ¡Qué alboroto, señora! Me los quiero de las manos. ¡Qué alboroto, qué alboroto! ¡Requetone, requetone! ¡Boom! ¡Boom! ¡Entrená de luna a viernes! ¡Para que, pa que el viernes! ¡Empecemos a requetonear! ¡Boom! ¡A todas las requetonas! ¡Un saludo! ¡Un Dini! ¡Un Drasinis!
¡Hijo puta, con enfado! Me revienta. ¡Un resplandor y haciendo! ¿Vale? Claro, resplandor, si vas pegándole muchas veces, le hace más daño porque le baja la defensa especial. ¿Ves? ¡Hostia! La puta. ¡Míralo! Se ha escapado de... No la ifas. Sigo teniendo el... Buah. ¡Pero es que se da la vuelta para abajo! ¡Cabrón! ¡Joder puta! ¿Qué haces tú? ¿Qué, ¿Tú qué te crees, mago? Cop Joe. Volbeat. Fulano no dio ataques. Exacto. Y me gusta. No, hombre. Tengo de recuperar. Tengo varios ataques de recuperarse. Vida. Tengo dos Pokémon que se curan vida. Que es Kangaskhan y Marill. ¿Quién era? Marill, es Azurill, tío. No sé por qué digo Marill siempre. Pero de rollo bajar defensa y tal, no. Bien. ¿Te matas? No. ¿Y a ti? No. ¡No! ¡Ah! ¡Te corto la cabeza! Llamarada, me mata. Me mata del tirón. ¡Ah, no! Que no soy planta, ¿verdad, no? Soy lucha. ¿O qué soy? ¿Qué soy? ¿Duda existencial? ¿Qué soy? Creo que es roca. Ah, sí. Pensaba que era planta. Por aquello de la biodramina y tal. ¿Este viejo se pega conmigo o no? Vaya slátano. Yo haría lo mismo. No se ha acostumbrado a hacer estrategias. Yo no estoy nada acostumbrado. A ver, tengo cositas, pero estrategia no. Porque aparte, tampoco es que vaya a jugar PvPs, ¿sabes? Va a ser simplemente PvEs. Entonces, claro, hay cosas que... Por ejemplo, púas. Cuando juegas PvE, sí, porque vas a cambiar mucho de personaje. Pero claro, en un PvE el personaje no suele cambiar de Pokémon, ¿sabes? Aquí no podré pasar sin bici, ¿no? Exacto. Vale. Cuando tenga bici, vuelvo. Una pregunta. Ruta 110. ¿Aquí yo he capturado? Sí, ¿no? Sí. Sí. Sí, he capturado, sí. ¡No! No quería pelear. ¡Cuatro Pokémon! ¡Ay! Ah, bueno, y el 12. Vale. Claro, si jugaran como idioma me pondría más estrategias. O si me quisiera hacer speedrun de los juegos. Claro, sí. No me mates. Ah, vale, uno de vida. Perfecto. A ver. Vale, bien. Me resiento de la quemadura. Me hace 7 de vida, ¿eh? 7. Y él me hace 1. No me muero. No me muero, ¿eh? O no debería. En este turno. Me quedan los Pokémon más fuertes, ¿verdad? Me queda Absol, me queda Kangaskhan. O sea, que bueno, pasa nada, ¿no? En realidad. Gardevoir. No tengo ataques fuego. No tengo ataques de fuego. Legado. No. Hostia, me ha cagado todo. ¡Ah, que se suicida!
ha suicidado? Me queda Kenny y Absolsa. Kangaskhan está fortísimo el cabrón. ¿Le hago daño al agua? Bien. Paliza. Uno de vida. A por culo. O sea, legado, te suicidas y le bajas el ataque especial y el ataque normal mucho. Pero claro, te suicidas, ¿eh? Nivel 9. Boom. Ah, por culo. Vale. Venga, va. ¿Me dejáis ya curarme? Uy, espérate. Vale, por fin. ¿Aquí hay super repelente? ¿Aquí hay super repelente? No. De hecho, no tiene ni repelente. ¿Lo tenía vida a tope o estaba nada? ¿Eh? ¿A quién? Ah, Gardevoir. ¿A tope? O sea, ha salido, ha usado eso, se ha suicidado y me ha bajado el ataque de los dos. O sea, el normal y el especial. Lo tenía enterito. Tenía la vida enterita. Máximo nivel es el 23, ¿eh? Cuidado con eso. Bicis. Bici. A ver, lo ideal sería pegarte y antes de morir, usarlo. Anacleto. Dame una bici. ¡Bien! No. Velocidad. Velocidad a tope. Vale. Y ahora puedo ponerme la bici en el select. ¡Para! ¡Bof! Bof. No puedo ir a gimnasia aún, ¿por qué? Ruta 117, no ruta. No, Pikachu. Esto es la guardería. Oh, esto es la guardería. Qué recuerdos. Pescamos. Nuevo Pokémon en 3, 2, 1. ¡Ah! Legendario. ¡Oh! ¡Joder! ¡Me cago en la puta! ¡Vámonos! ¡Cabronazo! ¡Let's go! ¡Let's fucking go, cabrón! Que me voy a jugar, sí, los huevos, para que se me escape o algo. Para que se me escape o algo. Tus flypas. Vale, ¿alguien quiere ser Groudon? ¿Alguien quiere ser Groudon? ¿O soy yo? Vamos. Yo quiero ser Groudon. No.
¿Juego tu nombre entero o solo J? Solo tu nombre, ¿no? ¿O qué? ¿O entero? ¿Tu nombre entero o así? Quiero verlo. Quiero verlo y ponérmelo. Vamos. Pero sea de sea. A ver qué ataques tiene, ¿eh? A ver qué ataques tiene, ¿eh? Pues no hace falta. Sí que hace falta. Groudon. ¡Ah! Es que Sudowoodo tiene corte, tío. ¿A quién quitamos, tío? Adiós, Marill. Uy. Va por culo. Vale. Mochila. Vamos a subirlo. ¿Dónde están los caramelos? Aquí. Carameslo. ¡Eh! ¡Tiene un objeto! ¡Pum! 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 ¿No aprende ataques? ¡Golpe de cabeza! ¿Qué tiene? ¡Hostia! ¡Golpe karate! Este todo de lucha, ¿no? ¿Cómo tienes tantos? Ah, truquitos. Truquitos. En un bloque siempre se hacen truquitos de... Claro, raro, porque si no... Coñazo. Subirlo de nivel tú. Vaya puto coñazo, ¿eh? Ataque que gana fuerza si el enemigo te hiere. No me ha contestado, ¿eh? ¿No? No. Pero deberías de llamarle tú. De hablar tú. Porque si no, un follón. Puño dinámico, no certero, pero causa confusión si atina. Buah, un 50% de precisión no me gusta, ¿eh? Puño dinámico lo quito, tengo ya 3 de lucha. Eso no me suena, ¿eh? Que sí, cállate. A ver. Datos. Deja esporas al contacto. Y frío por... ¿Cómo he cambiado de Pokémon, coño? ¡Joder! Tiene un restaurar todo de objeto. Ataque polar que debilita al rival si le alcanza. Ese es un poco mierda, ¿eh? Ese hay que quitarlo. Ese hay que quitar. Coño, qué susto, joder. Hacia J por el host. ¡Qué susto, coño! ¿Hasta el nivel qué? 22, ¿no? Bueno, 21, ¿no? ¡Rueda de fuego! Buah. Buas. Del tironazo, chaval. No te asustes. Es que tengo el sonido muy alto. Está rotísimo, cabrón. Nivel 21. Vamos a dejarlo así. Vamos a dejarlo así. Y hacemos así y así. Bof. Y Jotita está ahí. Bof, Jotita. Vale. Buas, un puto legendario. Aquí otro más, ¿eh? Otro más, ¿eh? Ojo.
¡Ojo! ¿Otro más? ¿Te imaginas otro legendario, tío? ¡No pican! Está ahí, Rayquaza está ahí, ¿eh? Rayquaza está aquí, ¿eh? Lo presiento. Está aquí, Rayquaza, aquí a la izquierda. Es Rayquaza, es que es Rayquaza. ¿A que sí? Uy, ¿te imaginas, tío? Casi. Casi, ¿eh? Casi, 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 casi. Pa, pa, pan, pa, pa, pan. Yo golpe rojo no tiene, ¿no? Ah, vale, 87. Claro, tío. ¿Los loques no se hacen así? Sí, ¿no? ¿Combatir con cuántos? Venga, vámonos. Una serie de combates contra cuatro de nuestra familia. Me tengo que pelear contra cuatro tíos. No soy experto en la materia, pero no me suena. Jota, cállate, coño. Joder. Clefa. Te pongo de nombre, hermano. Al puto Groudon, tío. Y nada más que quejándose, hermano. Me cago en la puta, tío. Jota, no te veo yo. Hermano, no te veo yo agradecido, tío. Me cago en la puta, tío. Más que quejarse, chaval. Me pongo al puto Groudon, tío. El único legendario, hermano. Me pongo a él. Y nada, tío. Solo quejas, tío. Ni gracias he leído, tío. Ni gracias, tío. Flipante, tío. ¿Quieres de Pokémon? No. Es que ni gracias, tío. Butterfree, te reviento con un rafo. Lo siento. Qué broma tonta. ¡Boom! Otro que se cura, tío. Es verdad, tío, muchas gracias. Que no pasa nada, tonto de broma. Estoy de bromas. Llevo ya 3 horas de directo y estoy un poco ya adondado. Merezco la muerte, que exagerado, coño. ¡Eh! ¡Vení para acá! ¿Van a ir saliendo 4 personas ahora? Hostia. ¡Luchará contra mí! Venga, vámonos. Ah, un tío. Un Scizor. Nada, te reviento otra vez. Jotita, métele rafo. Bye. Hostia. Cuidado que subo mucho de nivel, ¿eh? No puedo subir al nivel... No, el 23 es el nivel tope. Para subir. Hola, hay alguien duro de pelar. Venid aquí. Que voy. Eres más fuerte que mamá. Hola. Niña, te meto dos hostias y te reviento. O sea, la quinceañera. Te meto una Milotic. Uy, qué bonito. Qué bonito un Milotic, tío. Milotic es agua, sí, ¿no? Sí, Milotic es de agua. Golpe caratilla. Toma. Golpe crítico. Acordaros que ahora corto directo y voy a dejar una radio puesta, ¿vale? Si podéis dejar la view, me hacéis un favorazo. No. ¿What? Pues que tengo que hacer horas para Twitch. Este mes he ido fatal, fatal, fatal de horas. Y me faltan horas. Y tengo que hacer unas 20 horas aún en 3 días. O 15 horas en 3 días. Entonces, claro, hemos hecho
una imagen guapa y dejo música sin copyright, la pongo bajita para que la podáis poner al mínimo y casi ni la escuchéis, y así pueda hacer un poco más de horas. Nos lo hemos currado, bueno, se lo ha currado Shermo, pero bueno, nos lo hemos currado para que, joder, no sea algo cutre, ¿sabes? Entonces, bueno, es una forma, en vez de poner resubido de mierda, pues ponemos eso, ¿sabes? Que está guay. Por lo dejar abierto, sí, porfa. Me voy a ir en nada, en 7 minutos corto directo, porque me tengo que ir a la clase. ¿Quéjame de Pokémon? No. Zyzer. Qué preciso. Es que tengo que ir así, porque si no llego tarde, tío, y se lía. No puedo llegar tarde. ¿Cómo van las clases? Muy bien, tío. Mucho trabajo. Por eso mismo no puedo hacer tanto directo, porque estoy teniendo mucho trabajo. Trabajo lunes, miércoles, jueves, viernes y sábados y domingos suelo dar talleres. Entonces, excepto martes, que es mi único día de descanso, y que tampoco es que descanse porque suelo dar clases particulares. Bien, todo bien. Pero claro, mucha carga de trabajo y claro, me hace... Siempre coincide con las horas de Twitch. Entonces es un poco complicado, ¿sabes? ¡Última! Pam, param, pam, pam, param, pam. Un Golbat y ya está. ¿Qué nivel estoy? Nivel 22. Mierda. Cambia. Sí, la verdad que sí, tío. La verdad que sí, porque son muchas horas. Entre dar clase, ir al social y bailar y hacerte promoción y tal, pues son 5 o 6 horas que bailo cada día. 5 o 6 horas cada día. Entonces es bastante, sí. Muerto. Joder. Absol. ¿Y el pulso? Vale. Bomba lobo. ¡Hostias! El puto Golbat, ¿eh? Está fuerte, ¿eh? ¿Golpe crítico? Sí, sí, me enamora. A mí el baile me tiene enamorado, o sea que... No me puedo quejar para nada. Solo que, claro, no dispongo de tanto tiempo. Y al no disponer de tanto tiempo, pues... Es chungo. ¿Pero darme algo, no, desgraciados? ¿Darme algo, no? ¿Hijos de puta? Me hacen combatir contra 4 seguidos y no me dan nada. Pero... Vestidura. ¿Eso qué es? ¿Qué me han dado? Ah, te da más experiencia. Vale, vaya mierda. Vale. Pensaba hacer el gimnasio, pero no me da tiempo, tío. No me da tiempo hacer gimnasio. Además, parece que no puedo entrar, ¿no? ¿Quieres desafiarlo, pero no puedes? Quiero que mi tío y tú no tengáis ninguna duda al respecto. ¿Querría luchar conmigo? Joder, tío. No. Espérate. Que cambio. Cambio. Absol, venga, mismo. Que si no va a subir de nivel. Sí. Venga, va. Hago esto y me voy. ¿Cuántos tienes? ¿Bah? Un pochina de mierda. Pochillena, tío. Madre mía. Pobrecito. ¿Y tú quieres ir al gimnasio? Fichaje. Más humildad, venga, hombre.
ríen en su cara. A ver, espabila, hermano. Haber estudiado. A Verdegal algún día, vale. Eso me está. ¿Dónde está Verdegal? ¿No está Verdegal? Ah, para atrás. Vamos para la izquierda ahora. Sí, algún día voy. Vale, lo dejo aquí, ¿vale? Lo dejo aquí. 3 horitas y 20 de directo. Está bien, cabrón. Ya hemos 10 horas de juego en dos directos, ¿eh? Ojo, ¿eh? Que llevamos una buena viciada, ¿eh? Ojito que llevamos una buena viciada, ¿eh? Pues lo dicho, señores, me voy a ir yo, pero dejo una radio puesta. O sea que nada, no hago ni siquiera raid porque obviamente no es que me vaya, sino que quiero que sigáis aquí, ¿sabes? Así que bueno, eso. 3 horas de directo, está guay, está bien, coño, más queréis. Corto directo y vuelvo a abrir para que estos directos los pueda borrar, ¿sabes? Para que esto no se quede con... Esto después no, yo no quiero resubirlo a YouTube, ¿sabes? O sea, una puta radio, ¿para qué? ¿Sabes? O sea, quiero subir directo de Pokémon. Entonces, corto directo, abro y pongo la radio, ¿vale? No vayáis, porfa. Quedaos, os quiero mucho. Sois los mejores. Y, ¿qué tiene que hacer yo? Tenía que hacer algo importante y no me acuerdo antes de irme. A irme de mi casa. Bueno, o sea, lo pensaré. ¡Chao! Y gracias, Jota, tío, por pasarte y esas cositas. Besito. ¡Grandes! ¡Grandes!